Ante la recesión económica mundial provocada por la pandemia, el presidente Luis Abinader abogó por una actuación coordinada del liderazgo de la región iberoamericana a fin de buscar una salida favorable y equitativa. Leticia Díaz nos cuenta más en la siguiente historia. El presidente Luis Abinader en ese sentido afirmó que el acceso desigual al financiamiento afecta las capacidades de los países para garantizar suficientes vacunas contra coronavirus a precios asequibles. Pero debemos actuar coordinados y con un propósito bien marcado y definido. Es el momento de actuar y hacerlo ya. De esa manera apoyamos la iniciativa del Fondo Monetario Internacional de aprobar una asignación general de derechos especiales de giro en un monto equivalente a 650 mil millones. El jefe de Estado hizo el planteamiento en el marco de la apertura de la séptima reunión de ministros y ministras de Hacienda y Economía de Iberoamérica, realizada en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Este diálogo promete avanzar los esfuerzos necesarios para reemplazar las cuentas fiscales al marco de la sostenibilidad. La secretaria general de la cumbre, Rebecca Greenspan, explicó que el encuentro gira sobre tres ejes fundamentales, entre estos la creación de un fondo multilateral para ayudar a paliar la crisis y canalizar el acceso de las vacunas contra el virus. La convocatoria expresa de esta reunión es fiel reflejo de su urgencia. Nuestros países se encuentran todavía en un cuadro económico sumamente complejo, marcado por la durísima recesión que vivimos el año pasado. Una recesión de la cual no nos será fácil recuperarnos. El evento fue planificado el pasado mes de abril en la cumbre de jefes de Estado y gobiernos realizado en Andorra por iniciativa de Abinader y el gobierno de España. Leticia Díaz, CDN.